¿Cómo estamos? Buenos días. Estoy esperando a que me traigan mi celular porque se lo llevaron. Se lo llevaron, el otro celular se lo llevaron a la tienda. ¿Cómo estamos? Hola, Denesí. ¿Cómo estás, Denesí? Denali, ¿cómo estás? Princess, ¿cómo estás? Buenos días. Isidra, buenos días. ¿Cómo estás, hija? Buenos días. Estoy limpiando la casa. Estoy limpiando la casa. Napoleón se fue a la tienda. Se fue a regresar algunas cosas que no nos sirvieron. Pensábamos que nos iba a servir. Y fue a la tienda a regresarlo. Solamente abrimos una cajita, pero no le quedó al... Sí le quedó, pero no sirve el tripod para eso. Entonces, por eso. Ah, muchas gracias, qué amable. Ahorita no les voy a poder hacer a leer así exactamente la razón. Hola, Lorena, ¿cómo estás, hija? Buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué parte se encuentran cada uno de ustedes. Gracias por estar en este en vivo. Se los agradezco con todo mi corazón. Estaba mirando algunos videos de... Pues me levanté tarde el día de hoy. Me levanté tarde porque pues yo me quedo pues a cuidar al niño. Casi toda la noche él pasa despierto. Como que le gusta dormir de día. Entonces tengo que cuidar al niño. Y... pues me quedo mucha parte del tiempo cuidándolo. ¿Cómo están todos? Espero que todos estén bien. Espero que hayan tenido un bonito fin de semana. Aunque les estoy interrumpiendo su fin de semana para muchos de ustedes, les pido una gran disculpa. Pues me puse a lavar los trastes. Ayer los iba a lavar, pero ya el niño ya no me dejó. Y ahorita los voy a lavar rapidito, de carrerita, para comenzar a hacer unas tortillas de harina. Hoy vino la abuelita. Vino la abuelita y me dijo que si le podía hacer tortillas de harina. Dice que ya se quiere ir para su casa. Ella viene a ver a su sobrina, a su hija, perdón, no, su nieta. Viene a ver a su nieta y siempre que viene me pide tortillas de harina. Pero pues para poder hacer de comer necesito estar pues tener limpio aquí la cocina. Ayer pues hice el en vivo, iba a lavar los trastes, pero en eso lloró el niño, estoy yo sola, luego Abraham tenía hambre, y pues cosas que se atraviesan, ¿no? Se atraviesan. El celular no me lo dejó Napoleón. Yo tengo otro celular que es con el que yo les puedo leer, y se lo llevo hoy porque pues ese celular es de Abraham y no lo tengo a la mano, entonces no les puedo leer ahorita muy bien. Hola, María Herrera, ¿cómo estás, hija? No les puedo leer exactamente. Hola, Alicia, ¿cómo estás, hija? Bienvenida. Todos las personas que están con la jefa van a tener su llave. Todos los que están con la jefa, se las voy a dar, ¿verdad? Van a ser moderadores de aquí el tiempo que pues me dé vida, ¿verdad? Porque pues quién sabe por cuánto tiempo. Y como les digo, estoy limpiando los trastes. Estoy limpiando los trastes, estoy acomodando, de todo un poco. Ya saben que el quehacer nunca se acaba. Siempre estamos haciendo algo. Sí me miran, ¿verdad? Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Hoy quería hablar de algo que realmente es bien importante. Y lo voy a... No lo voy a poner como especialmente en esta persona, Don Cebollón. Lo voy a poner en el aspecto de todos los aspectos de todas las mamás del mundo y todos los papás. Hay una muchacha que hizo en vivo, no me acuerdo bien su nombre, ayer fui a mirarlo, el canal lo recomendó Lady Azul. Y esa muchacha es hija de Don Cebollas. Y está haciéndole en vivo y está comentando y está platicando con su mamá, con su hermana que se accidentó. Y está comentando, pues, qué clase de persona es Don Cebollas. Ok, entonces estaba mirando yo el video. Y hay una de las cosas que dice que... Porque hoy miré otro video. Y donde creo que fue en el live que hizo Don Cebollas y la Narichichis. Hizo ese live. Y estaba comentando ella que no es cierto. Que es una gran mentira. Que son puros chismes que la gente cuenta. Mencionó otra cosa. Que ellos ya no iban a dar detalles. De que la gente le esté preguntando y que ellos ya no iban a dar detalles de la situación por la que ellos están viviendo. El Cebollas y la Narichichis. Y yo le voy a decir una cosa. Pues nadie le está pidiendo información de su vida personal. Ustedes solitos se están echando la soga al cuello. Ustedes solitos están hablando sin que nosotros les estemos preguntando. Ustedes solos están hablando. Marisol, me hicieron mi día las chicas. El viejo no sabe cómo tapar verdades que dijeron sus hijas. No sabe tapar, no sabe hacer, no sabe decir, no sabe nada. No sabe nada. Hola Anita, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Quién más llegó? Ana, Alicia, María, Denali, Leslie, hola, ¿cómo estás, Leslie Puente? Bienvenida. Al ratito que me den el celular, Napoleón fue a la tienda y yo me quedé aquí a lavar los trastes para hacer unas tortillas de harina. Y mientras, pues vamos a estar platicando de todo un poco para que la gente no se aflija, no digan que esto, que el otro, que estoy viviendo de las acostillas de fulano de tal. No, las personas les gusta platicar de todo un poco y yo les voy a dar el chisme. Se me acabó la batería, ahora menos les voy a poder leer. Ok, ustedes escriben ya que me llegue el celular. Se me descargó el celular. Ahorita les voy a leer. Mira, tengo que lavar los trastes. Si no los lavo, voy a estar como ayer. A las que no tengan la llave, al ratito se las voy a dar ya que me dé el celular Napoleón. Espero ya llegue pronto. Espero ya llegue. Entonces, estaba mirando el video de la muchacha. Miren. Esto no es un chisme, esto es verdad. Esto es algo que realmente está pasando en esta familia. La familia, ninguno de la familia Benítez tienen una relación de familia. Todos están como pirañas, mordiéndose de un lado, mordiéndose de otro, admirándose porque aquel tiene mucho, porque aquel tiene menos, dándolo las migajas. Dando las migajas que tienen. Por ejemplo, si una persona va de aquí para Estados Unidos, regalan lo que les sobra. Entonces yo digo, ¿qué clase de seres humanos somos nosotros? O sea, está bien que uno dé lo que sobra, pero estas personas que se dan
la labia, la vida, la manera de expresarse de que ellos tienen dinero, tienen todo. Entonces yo digo, ¿por qué una persona que se expresa que tiene tanto dinero no es capaz de dar algo nuevo, algo que sirve, comprar lo mejor? Si tú no eres una persona que tiene dinero, no digas, oh, sí, yo tengo dinero y yo puedo comprar y mira, yo soy el papi chulo y todas esas cosas ridículas, ¿verdad? Hola, Abril, buenos días. Hola, mi mariposita, ¿cómo estás? Estrellita, buenos días, buenas tardes. A mí me dolería que mis hijos hablaran así de mí. Es que mira, Estrellita, no nada más son sus hijos. Son toda su familia. Toda la familia habla mal de él. Cuando él tiene dinero y les da, me imagino yo, pues ya se juntan, se llevan bien, se lamben, se comen y se hacen todo lo que ellos quieren hacer. Pero cuando él no da, me imagino yo, en mi humilde opinión, cuando él no da, miren, ahorita ando toda desgreñada, para que vean que yo pues no tengo filtros, para que vean que usted, ay, Marisol se la pasa en el espejo pegada, así toda greñuda. Cuando él no da, me imagino que es cuando empiezan a hablar. Mira, nomás te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo se llama este muchachito que se murió? Se llama Kevin, ¿verdad? Kevin. Este muchachito que se murió, ¿cómo se hizo el escándalo tan horrible? Yo les quiero leer a todos, pero no me llegó, no está Napoleón, trae el celular él. Cuando veo un like de Don Cebolla, siempre le dice a Mari, hasta que la muerte nos separe. ¿Tú crees? ¿Cómo le va a decir eso? O sea, y Mari no es... Y es que Mari no se da cuenta, o sea, se pendeja. Pero, ¿cómo tú en tu cabeza vas a estar con una persona que consecutivamente está repitiendo algo que son como una alerta, una señal? Pero si tú le dices esto a ella, ella dice, no, ustedes son chismosos, son metiches, son esto, son lo otro, son va. Yo les voy a decir una cosa. Cuando tú tienes suscriptores que te están diciendo algo negativo, préstale más atención a lo negativo que a lo positivo, que a lo que te aplaude, que a lo que te hace sentir, ay, esta señora me está diciendo que estoy bonita, que estoy acá, que estoy allá. No toda la gente es sincera y no toda la gente habla la verdad. No toda la gente, hay gente que nada más por caerte bien, como eres una persona que tienes 350 mil, no sé, o 340 mil suscriptores, pues la gente hace pensar que están bien contigo, ¿me entiendes? Que se cuide la marichacha de que el Cebollón le compre seguro de vida. Porque creen que el Cebollón está solo, ni sus hijas lo visitan en días festivos. Siempre está solo como el perro. Si él da algo, después te lo echa en cara y te cobra el favor que ahorró. Dice, a la Juana también le prometió la luna y las estrellas y le dio cuernos, golpes y almorrana. Esta cabrona. Mari no cree que se le va a escabechar. Al señor ya le gustó cobrar seguros de vida. Hay personas, Leslie, que están acostumbradas a demandar, a poner demandas. O yo creo que esta clase de situación no es una demanda, pero sí es algo que está acostumbrado. Miren, una vez yo miré un video de Cebollas y él iba manejando. Iba manejando y iba grabando. Yo no sé en Texas, pero las personas que viven en Texas que me digan si está prohibido manejar y grabar. Manejar y usar el celular para que me entiendan. Una persona que está grabando cuando está en... Una persona que está grabando cuando está manejando es un peligro. Una persona que está usando un celular para mirar qué clase de canción o qué clase de video o quién está hablando o X cosa, es un peligro, es como si estás borracho.
porque no estás 100% con las dos manos en el volante. Porque cuando tú lees el libro del DMV de California, dice que ni aunque te sientas, no dice así, pero da a entender que ni aunque te sientas una persona chingona, fregona para manejar, tengas esa confianza. Tienes que tener precaución cuando tú vas manejando. Cuando tú vas manejando, yo no sé si ustedes han mirado, cuando tú vas en el bus, en el micro, en el autobús, en la pecera, no sé cómo ustedes lo llamen, pero en ese, hay aquí en Estados Unidos, tienen su cabina, y en la cabina tienen una línea amarilla, no molestar al conductor. O sea que está prohibido molestar al conductor. Si tú molestas al conductor y le estás preguntando, él se va a distraer. Se va a distraer y puede chocar, puede pasarse la luz, puede atropellar a un niño, puede atropellar a una persona, puede atropellar a un perro, lo que sea. Puede causar un accidente. Entonces, esas son las razones por las que yo creo que está prohibido manejar así en esa situación. Dice Marisol, yo te juro que me compro lo que quiero, prefiero vivir al día, pero no dejarle ni madres al viejo para que otra lagartija se lo gaste. Exactamente. Por eso yo gasto en lo que yo quiero, compro lo que me da la gana, porque el día que yo me muera, ese hombre no va a durar ni 3 semanas para poderse ir a juntar o a buscar otra mujer, que está en su santo derecho, está en su pleno derecho. Él puede hacer lo que él quiera con su cuerpo, con todo, ¿me entienden? Pero realmente yo en lo personal prefiero gastármelo en vida con él, que al rato venga y ella disfrute todo lo que yo he hecho y me he sacrificado y he ahorrado, porque los hombres son así. Yo no sé si todos, pero la mayor parte de los hombres son codos, codos. Y entonces cuando tú estás comprando algo, yo me acuerdo que el papá de Jenny me decía, ¿qué vas a necesitar? Y me decía, apunta todo lo que vas a comprar. Me decía, y entonces me decía, no vas a ocupar dos, cómprate uno. Y todo lo que costara menos. Entonces ya eso es algo que realmente no está bien. Les voy a leer, yo quiero leerles a todos, se los juro, pero este canijo se llevó el celular, yo no sé por qué. Y me pregunto cómo piensa Mari pagar una hipoteca de 500,000 cuando se dejen sin sopita blog, ya ni blogs hace, jajajaja. Ja, ja, ja. Imagínate, Vega, imagínate, Estrellita, ahí se escuchaba Juana confirmar todo. Sí, ahí estaba Doña Juana. Yo también llegué, Marisolita. Lucila, ¿cómo estás, hija? Bienvenida. Te quiero mucho, los quiero mucho. Gracias por venir. Aquí te escucho, Marisol. Sí, mi Leslie, gracias, muy amable. Ya sabemos, Lady Azul, ya ni sabe qué inventar el panzón. Por favor, dejar sus likes. Estrella, yo quiero tortillas de harina. Me encantan. Ahorita vamos a hacer tortillas de harina. Y me tengo que apurar, pero miren, yo no sabía si hacer el en vivo o no hacerlo, pero ya es demasiado tarde. Y al rato la jefa puso ahí una señal que va a tener live. Yo no quiero interrumpir los en vivos de ninguna persona. Entonces, nomás me levanté y hice el en vivo. ¿Ok, amigos? Ailén, hola, hija, ¿cómo estás? Bienvenida. Vamos a seguirles leyendo. Yo me pasé algunos comentarios. Voy a leer y me pregunto, ese ya lo leí. Me pasé algunos comentarios porque no tengo el celular otro. Cuando veo un live de Don Cebolla, siempre le dice a Mari, hasta que la muerte nos separe. A ver la Nari, ¿cuánto le aguanta? A ver cuánto le aguanta la señora, porque realmente no sé, no parece que es de buena madera. Se le llama así en México. No parece la Mari que sea hecha de buena madera. Chicas, gracias por estar aquí. Se les agradece. Muchas gracias a todos por estar aquí. Se les agradece. Gracias por haber venido a este pequeño live. Chicas, gracias por estar aquí. Los que tienen dinero no lo presumen.
Los que tienen dinero no se la pasan mostrando que tienen, que no tienen, que van a comer, ni que nada. Realmente esas personas son muy reservadas. Marisol, así ya lo leí, que se cuide la Marichichis de que el Cebollón le compre seguro de vida. ¿Por qué creen que el Cebollón está solo, ni sus hijas visitan días festivos? Sabemos que pues no los visitan porque realmente nunca han tenido una buena relación. A la Juana también le prometió lunas y estrellas. Ya lo leí. Mari, ¿no crees que se le va a escabechar? Al señor ya le gustó cobrar seguros. Los consejos no son para la gente ignorante como ellos. Hola, MM, ¿cómo estás, hija? Bienvenida. Que a la señora Juana, que solo jugó y le hiciera chiquita. La Mari quiere casa con alberca. Imagínate, Derek. Imagínate. Yo, realmente, mi punto de vista sobre ese tema... Me da mucha tristeza que la señora Juana y la señora Erika, que fueron mujeres que se sacrificaron por sus hijos, que vivieron para sus hijos, que las cuidan a sus hijos, que los atienden, que les dan de comer, que les dan todo lo que necesitan, y él como hombre en su ausencia. Se me fueron los comentarios para arriba. Ahorita les voy a leer. Hola, Moni, ¿cómo estás, hija? Bienvenida. Dice... Esa en Arizona está en las nubes ahorita. La tiene deslumbrada con lo que... Ha de decir con lo que le compra, pobre mujer tan chueca. Claro que no es permitido, mi hermosa vecinita. Hola, Marisol y Chata, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Marisol, un baile en el refri y hace el corazón. Órale, Derek. Dice, hola, Moni. Hola, Anita Ceneud, ¿cómo estás? Butterfly, hola, hermosísima vecinita. Mi Moni hermosa. Marisol, ¿qué vas a cocinar? Tortillas de harina quiero hacer. Hola, Marisol, chicas y chicos. Exacto, Marisol. Muy cierto, Marisol. Yo vivo en una casa de antigüedad. Yo también quiero una alberca. Buenas y bonitas tardes, Marisol. Ahora cocina con Leila, ¿cómo estás? Bienvenida, hija. Vianey Calderón, bienvenida, hija. Marisol, saludos. Hola, horóscopos. Marisol, corrección. Mi marido no es nada codo, pero hay muchas personas que sí lo son. Mira, yo no voy a hablar mal de mi esposo, pero me gusta ser bien sincera. A mi esposo yo tuve que educarlo, tuve que decirle que sí, hay cosas que se están invirtiendo, estás gastando con tu mujer, con tus hijos, pero es para tu mujer, es para tus hijos, no te tiene que pesar. Entonces a mí me tiene que pesar darles de comer, pararme y hacer todo lo que yo necesito hacer como esposa. No, ¿verdad? Tengo que echarle ganas. Mi marido codo, pero yo gasto por él. Así, ándale, MM, ya ves. ¿No será que el Cebollón piense comprarle el seguro de la nariz? Seguramente, si se casan, sí se lo compra. Yo creo, si se casan, sí se lo compra, porque pues todo va a pasar a manos de él. ¿Me entienden? Porque eso pasa primeramente al esposo. ¿Me entienden? La hija ordenando los cuartos. Imagínate, esa muchacha, ¿qué onda? ¿Qué cree que tiene en el cerebro? Dando órdenes donde no pudo dar órdenes, que fue en la casa de su marinovio. Noti Rancho burla de la Mari en los en vivos. Exacto, Marisol, son bien codos, pero con las víboras, lagartijas y gusanos se lo dan todo. Dice, y la hija ordenando los cuartos. Dice, saludos desde Wisconsin. César Ramírez, bienvenido. Gracias por estar aquí. Saludos a Wisconsin. Ya la Mari le puso el ojo a la casa de 4 recámaras que trae la alberca. Es de mecha corta, la narichachas tiene mal carácter. Hola, María Isabel Jiménez, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes, Marisol, y a todas las muchachas del chat. Hola, Clut en Bol, ¿cómo estás, hija? ¿Hija o hijo? ¿Qué eres, hombre o mujer? Dice, a la Maris ya se le nota más el amor cuando salen de ver casas. Vender las análogas y chichis y prostitutas, si ya sabe el camino. Maribel, hola, bienvenida. Marisabel, hola, amiga Marisol. Hola, Areli, ¿cómo estás? ¿Ya llegaste? Ok, bienvenida, hija. Hola, Abril. Hola, Ivonne, ¿cómo estás, hija? Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola a todas las del chat, besos, aquí ando. Saludos desde Wisconsin. Saludos, César. Bienvenido, Dios te bendiga. Club de Ball, hola, bienvenido. Las casas son muy bonitas, pero en lo personal creo que son mejores las que tienen más terreno. Exactamente. La verdad, cuando la tipa va con el, va manejando y pasa cerca de un tráiler, se me chispean los pelos. A mí también, Lorena. La Brendita está como el viejo del caballo. Ya tiene silla, pero no el caballo. Ya repartió los cuartos. Ivoncita hermosa. Hola, chicas, dice Areli. Denise, Princess, sí. Ivonne, hola, mi mariposa, te extrañé. A mí también me da tristeza con las hijas del cebollón. Mejor anda gastando en la narizona que en ellas. Imagínate, Abril. Hola, hermosa. Y tan cínico en cebollas, a cada rato lo dice hasta que la muerte nos separe. Yo no, yo la verdad me da miedo cuando él habla en ese aspecto con Mari, porque Mari, pues no sé si es tontita o qué será Mari, no sé. Vamos dejando esos likes, chicas. No quiero ser ave de mal agüero, dice María Isabel Jiménez, pero en mi pueblo se dice que el que enviuda una vez lo vuelve a hacer más veces, y en mi pueblo está comprobado. Ustedes juzguen y lo vean lo que es enviudado y verán. Mira, María Isabel, es que no tiene nada de malo, hija, que las personas se enviuden. Cualquier persona estamos expuestas a pasar esa situación. Aquí lo malo, María Isabel, es que no se sabe. Mucha gente especula que don Cebollas trató de asesinar a su esposa. ¿Por qué podemos decir esto? Porque se le rogó, se le rogó, se le hizo este, se le hizo esta especulación, porque realmente es una persona que le estuvieron mostrando con santo y seña, con santo y seña estuvo mostrando la realidad de que tenía a su esposa, y cuando su esposa estaba en un en vivo, le dijo, le dijimos en un en vivo, no lleve a su esposa si no quiere ir. Y él se fue, ¿me entiendes? Y él dijo, no, es que mi esposa sí quiere ir, pero mi esposa es celosa, por eso quiere ir. Ok, todas las mujeres, al menos yo me cuento por mí misma, y todas las mujeres que yo he conocido, tenemos, aunque sea un miligramo de celos, un miligramo. Entonces, cuando miramos monos con tranchetes, o sea, que cuando especulamos que este hombre anda de cabrón, sópatelas, le cae la mano gorda, ¿me entiendes? Entonces, son cositas que las personas especulan, miran. Sí, miran, especulan y se hace, nos hacemos una idea o una interpretación por lo que la gente mira de todo lo que publican. Y entonces, no es malo dar una opinión. Lo que es malo es no sostener la verdad. Uno tiene que aprender a sostener la verdad. Hola, Girasol, ¿cómo estás, hija? Hola, Sofi Gaona, ¿cómo estás? Dice, vamos a leer, acá me quedé. Por eso yo le quito el dinero y nada más le dejo $20. Te pasas, cabrona. Dice, y nada más le dejo $20 cuando no, cuando se sale, a ver cómo le hace. Pinche Abril. Dice, a ver la otra. Dice, ¿creen que está bien que Brenda diga que Juanito y Benny compartan? No. Yo creo que los que tienen que compartir cuarto para mostrarles que ya están listos para caminar es Brenda y William. Ellos dos tienen que compartir cuarto, en mi opinión. Yo creo que ellos dos tienen que compartir cuarto para que se enfaden, agarren su propio apartamento, trabajen, luchen por sus sueños. Ya llegó mi celular, espérenme. Dame el otro celular. No puedo leer porque tengo que estar pegada ahí. Apúrate, mi amor, porque tengo la gente ahí. Ok.
Chúpamela, chúpamela, chúpame esta. Ándale. Ah, ¿verdad? Ah, sí, ok. Súper. No, tú me estás tratando. Sorry. Dije sorry, más no perdón. So, mi inglés no good, no representa. Abraham se puso unos. Unos VRs. Ok, no quiero que prendan nada aquí. Ya, le, ya llegó el celular, chamacas. ¿Qué cocinaste? Tenemos hambre. Nada. Estoy lavando los trastes, lo que no haces tú. No has hecho nada. Dice, sí. Ya cállate el hocico, animal. Dice, Butterfly, saluditos hermosas. Sí que se gaste todo la narichichis. Hola, mariposita. Hola, todas presentes. Saludos. Hola, yo, Duhan. ¿Cómo estás? Les mando un cafecito virtual. Brenda y William ya están grandes. Ya les toca volar de nido. Sí, ellos, oh, como les digo, ellos merecen ya que les den el cuarto compartido. ¿Por qué? Porque eso les va a dar incomodidad y van a decir, yo quiero tener mi propio cuarto. Mejor prefiero trabajar o prefiero hacer videos. Si van a, si se van a dedicar a YouTube, prefiero hacer videos, prefiero hacer esto para agarrar mi propio apartamento. ¿Por qué va a incomodar a unos niños? La Brenda dijo, no, yo creo que los niños no saben lo que es un cuarto. Así dijo la muchacha, Amy, ¿tú crees? Y yo les voy a decir una cosa. A los niños no se les da un cuarto en Estados Unidos porque sepan o porque lo merezcan. A los niños en Estados Unidos se les dan un cuarto para aprender, para que ellos aprendan a ser independientes desde niños, ¿sí o no? Claro, 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 aunque no diga, aunque no los, aunque no lo escuchen. Los niños en Estados Unidos, los niños en Estados Unidos se les da un cuarto para que desde chiquitos aprendan a ser independientes. Los doctores te aconsejan a que tu hijo tenga su propia cama, cuna, su propio espacio. ¿Por qué? Porque desde ahí tú le estás enseñando a ser independientes. Independientes. A que pues no dependan de la mamá siempre. Dice, fuertes declaraciones. Ahí les voy a leer ya. Gracias a Dios ya me llegó el celular. Dice Carvajal, ay Marisol, qué envidiosa eres. A ti nunca te van a sacar de tu pulsilga. ¿Y tú crees que porque yo tengo envidia a esta muchacha o a esta señora, nada más porque yo estoy viviendo donde yo estoy? No, yo no tengo envidia de nada, hija. Carvajal, nunca le puedo tener envidia a una mujer solamente por tener una casa. Yo te voy a decir una cosa. Yo prefiero vivir donde estoy a estar dando mi trasero, mis tetas, mi boca, todo. Porque cuando uno comparte en familia, vas a estar con tu pareja en tu casa, Carvajal. Vas a estar en pareja con tu novio, con tu amante, con tu querido. Vas a dormir juntos, Carvajal. Van a pasar la mayor parte del tiempo. ¿Qué fue lo que pasó con Don Rito, Carvajal? Dime, ¿qué pasó con Don Rito? Que tenía que compartir todo. Y eso no es nada más porque si me arreglas papeles, Carvajal, o porque si nada más estamos de marinovios. No. Baby, acá está el celular. Por favor, apaga eso. Baby, ¿por qué hace eso? Esto no es de envidia. Créame, Carvajal, que esto no es de envidia. ¿Cuál posilga? Dígame usted. ¿Usted cree que yo no puedo tener un carro, una casa? Todo tienen pasos a seguir, pero yo no estoy divulgando que, ay, me voy a comprar una mansión. El día que yo compre una mansión, les voy a decir, aquí está mi mansión o aquí está mi casa.
La personalidad de una persona no depende de una mansión, de una casa, no depende de las cosas materiales, Carvajal. Yo no le tengo envidia a ninguna de estas personas, pero si tú no sabes el contexto de lo que está pasando, no creo que esta opinión sería un poco injusta. Te voy a decir por qué. No es que no la apruebe, te estoy diciendo que es injusta, porque tú realmente a mí no me conoces. Realmente no me he dedicado a publicar tantos videos para que tú digas que yo le tengo envidia. Realmente no me duele tu comentario, te voy a decir por qué. Porque lo poquito que tengo lo he hecho con mi trabajo. Ponle que con las nalgas, con las tetas, con la boca, porque pues yo soy la esposa de mi esposo, ¿me entiendes? Además, mi esposo no depende de YouTube. No depende, nosotros no monetizamos un centavo para este video, ni para los anteriores. Que realmente esté dando mi opinión es muy diferente, Carvajal. Ahora resulta que ellos sí pueden opinar, desearle la muerte a mi bebé. Ahora resulta que ellos sí pueden decirme que yo tengo nariz de... Yo también tengo derecho a decirle cebollón. Él me dice nariz de puerca, yo le digo panza de cebolla. O panza de pelota, que si le duele, a lo mejor le duele. A mí no me duele. Yo he vivido con eso toda mi vida, Carvajal. Toda mi vida. Entonces, yo nada más te estoy contestando, te estoy dando tu tiempo, tu dedicación. Algo que en tu canal preferido no te lo dan. Bienvenida, Carvajal. Bienvenida. Vamos a seguir leyendo. Y posilga, ¿cómo le vas a llamar posilga a mi casa? Yo creo que tú vives más peor que yo. Y no te conozco, pero estoy suponiendo. Suponiendo, ¿ok? No sé, no te conozco. Dice, a mí también me da tristeza con las hijas del cebollón. Mejor anda gastando. Eso es lo que yo les estoy diciendo. Anda gastando su dinero en otra mujer. Y sí duele, duele que el hombre no valore el esfuerzo que hace. Papi, voy a prender la luz de ahí de la mesa, a ver si se mira más claro. Ahí está. Duele que lo que el hombre hace se lo gaste con una mujer. No digo que, ponle que sí valga la pena la señora María. Ponle que sí valga la pena. Como mujer en la cama, pero no vale la pena como mujer en un hogar, mi opinión. Hola, hermosa. Hola, Angie, ¿cómo estás, hija? Y tan cínico en cebollas, a cada rato le dice, hasta que la muerte no se pare. Ahí están los focos rojos. Vamos dejando los likes, chicas. María Isabel, no quiero ser ave de... Ah, eso ya lo leí, hija. Entonces vamos más para acá abajo. Ay, mi mariposa. Pues más o menos, pero aquí andamos. Soy mujer. Ok, Club en Bol. Francisca Castro. Dice, ¿creen que está bien que Brenda diga que Juanito y Benny compartan recámara? No está bien, Francisca. Lady Azul MM. Ana Barrientos. Lady, ¿ya viste lo que te dijo el Elmo? Abril. Por eso yo les quito el dinero. Nada más le dejo $20 cuando se sale. A ver cómo le hace. Prefiero gastarlos en mis niños. El dinero es para la familia. No es para las queridas. No es para las amantes. No es para que el hombre esté gastando en su... ¿Cómo se le dice? En su... como deporte o entretenimiento. Para mí en lo personal. Es para la familia. Primero son los hijos. Luego... Ahí está. ¿Qué? ¿Tortilla de harina? Sí. La Mari cree que el Elmo es un Buda y le está rascando la barriga. Por eso el Elmo está comprando de todo. Y luego culpó a la señora Erika que ella recibió ese pedido viejo. Ah, papi, ahí estaba toda la comida que compramos para que te la comas. Yo no me la voy a comer. Abraham no la quiso.
Dice, la Mari cree que el Elmo es un Buda y le está rascando la barriga. Por eso Elmo está cooperando en todo. Y luego culpó a la señora Erika. Ella recibió ese pedido viejo mañoso. Yo pienso que todo es eso, es un show. Luego van a salir el Cebolla, que siempre no a cualquier pretexto va a renovar contrato. ¿Cómo dijo la hija? Que le hicieron la cirugía, que el Cebollón le habló para cobrarle un bill. ¡Wow! Ana Barrientos, ya ves que dijo Julie, que por más que le sobe la panza, su mamá nunca aflojó dinero. ¿Te imaginas? ¿Le dio cuántas hijas? Dos, ¿no? O más. Abril, María Isabel, mejor que le pongas de cabeza a ver si le da mejores resultados. Marisol Guerrero, bienvenida, hija. Marisol, no le hagas caso a la gente tóxica. Tú caes muy bien y con tus videos. Gracias, Marisol. Pues aunque no caiga bien, se merecen una respuesta. Yo no les pongo la atención. ¿Ya se oye? Ya. ¿Qué pasó? Ya me voy. ¿Ya se va? Sí. Ok, se las mando con su nieta. Ok. Ok, abuelita. Ándale, bye. ¿Listo? ¿Se mira? ¿Se mira bien? Es que me estaba llame la abuelita, quiere sus tortillas de harina. Pero yo le dije que pues iba a durar tiempo. Dice, yo ya pagué mi entrada, Lady Azul. Hola, simple opifas, dime de qué presumes y te diré de qué carece. María Isabel, hello Marisol. Hola, María Isabel. Angélica Esparza, no tiene audio. Ya voy. Dice, no se oye. Hinche Cebolla, ya está envidioso. Ángel Silva, no hay audio. Dice, no se oye, ya, listo, sí, ya se escucha. Hola Marisol, aquí. Hola Teresa Guevara, Silvia López, ¿cómo está? María Isabel, bienvenida. César Ramírez, bienvenido. Sí, Irma y Lady Azulita, están lo de las armas, ya se escucha, sí. Oigan, y de todo lo que dijeron las hijas del Cebollas, claro que es verdad, aunque el viejillo diga que mentira, claro que es verdad, mira, es que no nada más ellas... han hablado, ha hablado la propia mujer, que doña Erika decía sus cosas también de él. La demás familia no tenían relación antes, después cuando murió la señora Erika y se hizo famosillo, empezaron a tener un poquito más de relación. Yo creo que el sueño de estas personas siempre ha sido ser un youtuber, y por eso toda la familia hacen videos, toda la familia. Dice, no escucho Linda, Grace Suria. Irma, lo detuvieron en Nuevo León por traer armas dentro de la paquetería. ¿No se escucha o sí se escucha? Ok, Grace, gracias. Irma, lo detuvieron en Nuevo León por traer armas dentro de la paquetería. Y esto no nada más lo decimos nosotros. Lo dice su familia, lo dijo él, lo comprobó en un en vivo.
Está en el... Está en la información, en el internet. Entonces, no es algo como que nosotros estamos especulando. Ahora, ustedes van a decir, ok, pero ese fue su pasado. Sí, fue su pasado, pero todavía no ha enmendado su pasado. Todavía sigue haciendo lo mismo. Entonces, ahí estamos. ¿Se fijaron? El Cebollas presume de tener buena comunicación con sus hijas y ahí en el live salió preguntando que qué le había pasado. Es bien mentiroso. George Durham, hay algo que yo te quiero decir. Las hijas habían mencionado sobre el trato que han tenido por parte del papá hacia la mamá, ¿verdad? Entonces, ¿cuál relación? Una persona que tiene una buena relación con su papá, hablan y comentan al respecto, no en un en vivo. Al menos el papá hizo un en vivo y nosotros nos enteramos de que él ya había hablado con ellos, que estaba bien y que quién sabe qué y que quién sabe ondas. Entonces, una persona no va a correr a hacer un en vivo, no va a estar, si tiene un en vivo en la pantalla, va a cortar el en vivo y va a irse a hacer lo que necesita hacer. La familia es primero. Y para que no vayan a salir que, ay, ¿y tú? ¿Por qué si la abuelita te está hablando y no contestan? No es mi abuelita. Le digo abuelita porque ya está en una edad avanzada. Le digo abuelita porque es la abuelita de la vecina y en vez de decirle su nombre, le digo abuelita. Dice, hello Marisol. Hola Marvel, ¿cómo estás, hija? Bienvenida. Dice Durjan, el almorrana siempre va a mentir. Hola chicas, buenas tardes. Si se escucha, feliz tarde y domingo. Hola prima, ¿cómo está? Feliz tarde y feliz domingo. Hola Marbel hermosa, la prima, ¿no se escucha? ¿No se escucha, Cristina? ¿Otra vez? ¿No se escucha? ¿No se escucha? ¿Sí se escucha? Dice, ¿no? ¿Ya? Oh, qué la goma. Dice, les voy a leer. Dice, la Mari lleva mucho cebollas a comer a la calle. Al rato se le sube el colesterol y se petatea. Pues la Mari se queda con la casa. Dice Marbelita, Durjan, es un mentiroso. Nunca le dejará ser ya. Allí no hay nada. El viejo está más solo que un perro. Por eso agarró esa dama de compañía. Hola Marisol. Hola George Durjan, soy Mía. ¿Te acuerdas de mí? Mía, sí, sí, sí me acuerdo, yo creo que sí. María Isabel, ellas dijeron que no tenían buena relación con él. Marbelita, la casa no la pondrá a nombre de las fichas, ellos no están casados. Las mujeres siguen casadas con sus esposos. Don Rito, Pipas es criminal porque no lo echan para México, por cariño, eso es puro show. Julie es en su live, dijo que no hablan con él. El que ella le habla solo cuando le quiere cantar algo, pero que no sabe ni dónde vive. El Cebollín es un mentiroso. No crea nada de lo que dice el anciano. Sí, mis horóscopos adoradas. Un día te voy a comprar tortillas de harina. Gracias, George Durham. Lusa, el Almorranas fue un soplón. Salió libre para echar de cabeza a sus primas. En la madre. Les echó toda la culpa del tráfico de drogas. Jen, Lisa, y esa historia la contaron sus primas, pero es que es algo ridículo. Es que es lo que te digo, Lady Azul. Estas personas, en un principio no se llevaban. En un principio no había relación, ¿me entienden? En un principio. Y les voy a decir lo que yo pienso de esto. Si salió libre por echar de cabezas a las primas, antes no se llevaban, cuando murió Kevin, se hicieron copinches, le llaman, se hicieron amigos, se hicieron, hicieron mancuernas para quedar bien. Entonces la señora también es falsa. ¿O la señora tiene tan buen corazón? Y estoy hablando de las primas o las... Sí, son primas, ¿verdad?
Estoy hablando de las primas con las que ahora tienen una relación. Está raro, ¿verdad? Yo no le hubiera de hablar a una persona que me echó de cabeza. No vale la pena ni como amigo, ni como familia, ni como primo, ni como nada. Jen, Lisa, hola Marvel, Denise, hola Linda, hola Vianey Calderón, ¿cómo estás, hija? Hola Evi, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas noches, Mari, y todas las del chat, tarde, pero seguro. Hoy era día familiar, pero aquí estoy con ustedes. Gracias, mi Evi, que Dios bendiga a tu familia. Jen, yo creo lo mismo, es puro show. Tú, Lady Azul, Marvelita, se te extraña. El Almorranas ni siquiera sabe el nombre de sus nietos. Evi, amiguis hermosa, hola Linda Evi. ¿Y dónde piensa la Mari meter a Rosa cuando llegue a visitarla? Hola, Salchipapa, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido, bienvenida. Hola, Marisol y Chal de Marvel, Abril, Prima, MM, Denise, Evi y todas. Denise, todo lo hace por vistas y que se agarre este viejo por fijo. ¿Qué cosita le llamó para hacer un trío con él? Salchipapa, 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 Mariposa. Hola, Salchipapa. Las hijas también dijeron que el vejete le pegaba a su mamá y le ponía los cuernos. Es que los hombres en México, ay, yo no quiero hablar, pero la mayor parte de los hombres que yo conozco son cosa seria, los de México. Cosa seria, ¿eh? Entonces, imagínate lo de los ranchos. No, son peores. Salchipapa, saludos. Hola, prima, ¿cómo estás? Abracitos. ¿Quién es Kevin? Dice, cargo el celular y escucho. Ok, Salchipapa. Prima, hola, buenas noches. Buenas tardes. Mi Salchipapa, un abrazo. La agüita con dinero baila. Ándale, se llama agüita. Mira, la señora no me cae mal porque no me ha hecho nada a mí. Pero la señora se mira como que está un poquito más centrada en lo que dice, en lo que platica. Pero si a ella las echaron de cabezas con la otra señora, ¿qué hacen relacionándose de nuevo con una persona? Porque yo miré una vez en un canal de chismes que estaban haciendo en vivo los dos juntos. Y yo digo, ¿yo por qué me voy a afiliar o me voy a amigar o voy a tener una relación con alguien que me echó de cabezas? Eso es otro cuento de la mamá ñosa y el cocodrilo. La Chabela supuestamente iba a hospedar a los padres y ya se arrepintió. Ahora dijo que la narizona se los lleve. Grace, muy bien. Linda, hoy descansé de mi trabajo. Aquí estoy con mi amor. Ay, qué bonito. Saludos a su esposo, la prima. Saludos. Marvel, linda, hola. Mi Butterfly Lady Azul, la prima Denise, Salchipapa, Marvel, Grace Zuria, saluditos. Lisa, era sobrino del Cebollón, hijo de Don Balbi. Ah, mira, hermano del Cebollón. Hola, Marvelita, buenas noches. Denali, buenas tardes, linda. Sí, Vianey, las hijas dijeron que el Cebollas las golpeaba y les ponía los cuernos. Pero es que, en parte, yo no sé cómo terminaría esa relación. Me gustaría que ellas, la señora Olga, contara cómo terminó esa relación, por qué la terminó, qué pasó. Que nos dé santo y seña. Señora Olga, por favor, desde mi canal le mando saludos y le mando abrazos y le mando besos y gracias por haberse expresado así del Cebollas, de lo que ya todos sabemos. La persona como la Narichichis no se quiere dar cuenta, pues si lo quiere que se lo lleve y hasta el muñito le ponemos al Cebollas. Señora Olga, felicidades por sacar adelante a sus hijos. Gracias por ser esa mujer fuerte, valiente, poderosa. Y gracias a Dios que pudo salir adelante con sus hijas, ¿ok? Cuando usted quiera, hable en el canal, en cualquier canal donde usted quiera ir, diga su verdad. Que no le dé pena, que no le dé vergüenza, que no se sienta mal, que no sienta que esto es un ridículo. No, hágalo quedar como él muchas veces lo hizo sentir tan mal. Se lo pido en el nombre de mi jefa, ¿ok? En el nombre de todas las horóscopos, la apoyamos y la vamos a apoyar siempre, ¿ok? Dice Evi, hola horóscopos, el Cebollas le compró y los amenazó. Esas primas son iguales que el Marisol y aceptaron la culpa a cambio de dinero. Imagínate, María Isabel, qué clases de personas son estas. Gracias, Butterfly, Dolores, Podesta, hermosa.
A mí me anda culpando de llegar con cuentas falsas. No, pinche viejo, yo voy a llegar a partírsela con mi cuenta. Por favor, dejen su like. Le agradezco muchísimo por estar aquí disfrutando un rato. Ailén Olmos, ¿cómo estás? Saludos. Vianey, sí, Ailén. Deret, la Mari anda diciendo que Don Rito la abusaba. Miren, muchachas, en una relación, legalmente, cuando una mujer ya no quiere nada con un hombre, se le llama abuso sexual. Ahora, si eso existió, narichichis, existe el 911 y existe el sheriff para poner una denuncia por abuso sexual. Si tú hubieras hecho, dicho algo desde un principio, dar y representar tal y cual eres como mujer, como matrimonio, como familia, realmente esto fuera otra historia. Pero no, preferiste estar en una casa cómoda, con tal de no pagar renta, con tal de no hacer lo que tienes que hacer como mujer para sacar adelante a tus hijos, preferiste soportar caricias, besos, abrazos, apapachos y cogedera. Entonces ahora te aguantas. Yo no es que no defienda a la mujer, es que tú has dejado mucho que desear, Marichichis. Dice, uf, ranchero, son cosas serias. Evi, hola hermosa, ¿crees que alguien mató a Kevin? La verdad, yo te voy a decir una cosa, y va a sonar duro y cruel, Irma González. No creo que lo hayan matado. Yo creo que todas estas personas han usado marihuana, cocaína o cualquier clase de droga, alcohol, y creo que se les fue la mano en la llevadera. Los hombres se llevan muy pesado, Irma, se llevan muy pesado, y yo creo que entre esa llevadera lo empujaron, le hicieron algo por accidente y se murió. Eso es lo que yo creo. En mi humilde opinión, no fue algo como que fuera intencional. Creo que fue accidental. Accidental por llevarse tan pesado. Porque yo me acuerdo que Michelle lo jalaba, le hacía y lo empujaba. Y hasta, tú me entiendes, le metía la mano. No estoy hablando mal de él. Estoy hablando de que se llevan muy pesado. Muy pesado. ¿Ok? Dice, la agüita es una víbora. No por buena persona andaba traficando. Dice Irma, bienvenida, dejando su like, escuchando mientras limpio mi chiquero. Esta pinche cosita. Dice Leslie, a legua se ve que el gringo no quiere convivir con los papás de Chabela. Leslie, desde un principio el gringo no ha querido convivir con la familia, realmente con Isabel. ¿Qué pasó, no? Desde un principio ha marcado claramente ha marcado lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer, cómo debe de actuar, cómo debe de reaccionar. No creo que sea un hombre que reniegue de la familia de Isabel, pero sí creo que no le gustan sus costumbres, creo yo, la costumbre que tienen ellos. Pero bueno, ya pedo, ya agarra todo el pinche rollo. Dice, Irma, bienvenida, dejando mi like y escuchando mientras limpio mi chiquero. Salchipapa, pero ahí estaba Juana confirmando todo. Cosita, saluditos a todas las chuladas, mariposas. Salchipapa, cosita, Ailén. No es Olga, es Juana. Es Juana, ajá. Se llama Juana. Cosita, hola, es Juana, no Olga. No, es que yo leí a una persona que se llama Olga, ¿no? Hola, Mónica, ¿cómo estás? Pues sea Juana, Olga, si dije Olga, pues va por lo mismo, va por lo mismo. Ay, disculpen, se llama Juana. Olga es la agüita, la ex de Cebolla. Ajá, dice se llama Juana. Marisol. Es que por leer un nombre, sorry. Saludos, Marvel, se te extraña mucho. Marisol, dice, hola María Isabel. Dice, la esposa se llama Juana. Sí, Juana, ándale, Marisol, pero ahorita no hablas del cebollón. ¿No ves que ahorita son best friends? Dice, Vianey, sí, señora Olga, saludos, usted es una gran... Ajá, perdón, si dije Olga, es Juana. Señora Juana, discúlpeme, se llama Juanita de mi corazón, discúlpeme.
Es que sí había dicho Juana, pero ¿por qué dije Olga? Porque ha de haber leído un nombre. Salchipapa, ella estuvo que denunciar, si no hizo nada, no pasa nada. Marbelita, Marbelita, muchas gracias por todo su apoyo a nuestra Marisol. Dice Salchipapa Girasol. Salchipapa, hola, mi girasol. Cierto, porque no denunció a Don Rito en su tiempo. Las cosas se tienen que hacer en su tiempo. Y si no fue en su tiempo, por lo menos debió de haberle dicho en un en vivo. ¿Sabes qué? Estoy enfadada de ti. Ya no me haces feliz. Ya no soy feliz a tu lado. Me has causado mucho daño. Has abusado sexualmente, físicamente. Entonces, desde un principio ella hubiera marcado la distancia. Yo no me puedo aguantar de rayarle a la madre si me está... Yo en lo personal, muchachas, no me puedo aguantar. Si Napoleón me está cucando, yo le digo, hijo de tu pinche madre, andas de perro, o andas de esto, o andas del otro, ¿me entiendes? Cuando yo estoy enojada, no me importa si estoy en vivo o no, ¿me entiendes? No me importa. Entonces, no sé qué clase de mujer pudiera soportar y que la gente... pudiera mirar una vida ficticia. A mí me dicen, ay, Marisol, tu marido es bien calmado. No, llévatelo 3 meses para que sepan lo que es. Llévatelo 3 meses. Le preguntaste a la Mari en su live si Don Rito le maltrataba y que me bloquean. Porque no está dispuesta. Es que yo no quiero que bloqueen aquí a nadie. Por eso es la razón. No bloqueen a nadie. Porque yo quiero... que ustedes sepan que a mí no me lastima ningún mal comentario, si lo quieren mirar de ese aspecto. A mí no me lastima, a mí no me afecta. Las personas que hacen eso, les afecta. Las personas que bloquean, a mí no me afecta. Yo, a mí no me afecta, a mí no me duele. Yo sí dejo en claro, si tú le estás faltando al respeto a mi jefa, ustedes ya saben de quién hablo. Sí, ahí sí yo digo, aquí a mi canal no vengan a hablar mal de nadie, ¿me entiendes? Mal de nadie de las personas que yo quiero, para que me entiendan. Se van a dejar que opinen y digan lo que quieran, sí, pero en el tema que estamos hablando, si ustedes tienen algún detalle o compromiso o problema con la jefa, vayan y arréglenlo con ella. No en mi canal. En mi canal no pongan que Julana de tal, que hizo esto, que hizo lo otro. No es que estoy apoyando más a una y a la otra no. No, 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 no. Yo nomás quiero que quede claro. Yo, a mí no me afectan los comentarios negativos ni positivos. Esa agüita vendía agüita celeste. Ven, Girasol, seguramente ella llama abuso a acostarse con Don Rito, que ella no busca hombres que le gustan físicamente y sí monetariamente. Todos los de Doña Berta están en el negocio de las drogas. Sí, todos, todos, todos. No lo digo yo, lo han dicho ellos. No lo digo yo, lo han dicho ellos y las personas que los conocen. Según el gringo, se la moja la canoa, a lo mejor se come el cebollas y todo lo que está en la familia. Irma, entonces todo Liz, los del Pochote, ¿todos son familia? ¿Todos? ¿Todos? Porque es un ranchito chiquito, es un ranchito chiquito. Cosita y mi pedazo de pizza, no les cuesta dejar su like. Chana, Juana e Iguanas es lo mismo. Ándale, Chana, Juana. Este pinche César. Ah, ok, señora Juana. Dice, hola, ojalá lo acuse de violación y violencia familiar y se quede sin nada por golpear a Juana. Todavía está tiempo poner una denuncia, ¿sabían? ¿Sabían que todavía está tiempo? Si hubo violencia doméstica, se llama a la policía y todavía está tiempo para ponerle cargos. Todavía, todavía. Juana, pélame la banana. Es una canción. Dice Marbelita, Jen, va a ser épico ese en vivo. Todo lo malo que hizo el cebollón debe volver a él. Red Luna, ¿dónde andas, hermosa? Viejo ulero, yo no expongo a la familia, entonces, ¿qué chingados haces ahí, bastardo? Vamos, chicas, faltan likes. Ellos mirando Master Room, ¿dónde puede ocurrir la acción o el milagro? Denise, mañana venimos, no se preocupen por los likes, realmente no son tan importantes para mí, pero si ustedes quieren, déjenlo, pero que salga de su corazón.
Güita y Gela son, ándale, Güita y Gela son primas del cebollón que fueron para el bote porque el cebollón la chivateó. Ellas vendían sustancias ilícitas y ellas los contaron. Güita y Gela, ajá. Ellas dos lo comentaron en un live. Baby, por favor, el audio. Por favor. Dice, eso que la abusó es mentira porque ya sabemos las oportunistas que es la Iris. Y si eso fuera verdad, ella sabría que así lo podían dar papeles. Ese viejo bastardo lo traeremos sus pruebitas a ver cómo le queda el ojo ulero. Esa es la actitud, mi Marisol, siempre positiva. ¿Verdad que sí, Marvel? Imagínate, yo no me agüito por eso. No, ¿qué me voy a andar agüitando? Denise, si vieras todo lo que traemos, wow, ya no me aguanto. Jen, lo esperaré mañana. Denise, gracias, linda. Hola, salchipapas. Pero ahora va a decir que la abusó porque lo quiere hacer para quedar mal porque muchos le decían que dejó a Don Rito y se volvió loca, lol. Prima, va a partir mouse toda la semana. Salchipapa, exacto. Tengo todos los que entran, piensan que soy yo. Si lo tengo templado al mal parido. Saludos, Marisol y chicos. Hola, Patricia Murillo, bienvenida. Sí, Marisol, aunque no creo que quiera poner nada, ya será más que el trauma que tiene. Marvelita, así es. Ese perro lo voy a partir por mentiroso y decir que le andábamos buscando para trío, pero de carnitas. ¿Gela también estuvo en la cárcel? Sí. La otra se llama Olga, no Gela. Ah, prima, vosotras dale desde este canal, el tuyo y el de Aries, todo lo que hagan videos que no tengan piedad. Mira, piedad nadie la merece. Misericordia tampoco. Lástima menos. Yo lo que digo es, se mete con uno y no aguanta. Voy a continuar lavando los trastes, ¿eh? Cállate. Cállate. Cállate o me desnudo así, ¿no? Ándale, pues te vas a quedar sin vieja, tú también. No, como el, tú también. Como el cebolla, te vas a quedar sin cebollita. ¿Por qué? ¿Por qué me quieres dejar? Dice, salchipapa, ya verá cómo le va a quedar esa panza de cebo. Las que estuvieron en la cárcel son Güita y Calla. Sí, una de ellas yo miré en el video. Ahí salió contando su verdad. Y pues ahí habla todo. Habla lo que pasó, lo que no pasó. Habla de todo. Entonces, yo digo de la mansión que van a comprar. Ellos aseguran que uno está en contra de ellos. Y uno no está en contra de ellos. Uno solamente está opinando lo que ellos están reflejando en el contenido. Entonces, eso no está bien. Desde mi punto de vista, no está bien. Se me había olvidado darle llave al salchipapa. Espérame, salchipapa. Ando toda pendeja, me acabo de levantar. Ando toda pendeja, me acabo de levantar. Dice, Lady Azul, las que estuvieron en la cárcel son Güita y Calla. Un abrazote a mi Aries, pronto volveremos a deleitarnos con la voz de mi Aries. Así es, yo también ya la extraño un chingo. Le estaba comentando a Napoleón, fuimos a la nevería, fuimos a comprar una ice cream. Y el día de ayer, y pusieron la canción que ella pone. ¿Quién la canta, Hasben? ¡Hasben! Ya se fue pelado. Pusieron una canción y me acordé de Aries. Me acordé de ella, la verdad. Sorry por mencionar el nombre, pero me acordé de ella. Esa canción, al principio decía, ¿en serio existe esa canción? Y ya pues todo el tiempo que yo la miro, me ha gustado mucho esa canción. Le dije a Napoleón que me la buscaran, cómo se llamaba. Pero me dijo que no, nomás ahí, me dijo Napoleón que nada más sabía el nombre de la letra de la canción. No, el nombre del artista. Que la letra de la canción no. Pero ya me gusta la canción. Ya ahora hasta la bailo, la hago así, como culebra.
Dice, ¿qué anda diciendo ese almorrana? No le, no lo he visto. Napo, tranquilo. Sí, lady, me equivoqué. Las expresidiarias son Guita y Calla. Según ese bollón, trae antecedentes penales y la Mari tiene una multa de inmigración. Por eso no puede arreglar papeles. Por lo que sea, mira, yo la verdad, mija, yo digo que me alegro por su situación. Siempre mi pelea ha sido la primera con el Cebollas porque, pues, una vez me dijo hasta de lo que no, ¿verdad? Me dijo hasta lo de lo que, hasta de lo que no. Y supuestamente él dice que no dice nada, que nos va a ignorar, que ya no van a decir nada. Y terminan hablando de todo. Sí les afecta lo que uno platica, sí les afecta lo que uno comenta. Dice, yo esperaba una casa de 1 o 2 millones. Las casas no son tan fáciles, Denise. Las casas, aunque tengas un buen crédito, no depende del buen crédito exactamente. Son muchos factores. Mira, para comprar una casa, primeramente, ponle que tienes 200 mil dólares guardados en el banco. Ponle. Y ponle que vas a dar esos 200 mil y vas a vender la casa, pero él no creo que quiera vender la casa. Ah, la madre, ya estoy lavando los trastes limpios. Bueno, otra lavadita. Ponle que esos 200 mil dólares los va a invertir en la nueva casa. Ponle. Porque tiene 200 mil dólares guardados. Ponle. Pero yo no creo que tenga tanto dinero porque ha comprado pues trocas nuevas. Y pues para no dar un pago tan alto en una troca, pues yo me imagino que ha de haber dado un buen enganche. Suponiendo. Si ayer le partí la madre, voy a andar escondiéndome. Dice, lo hace para que la gente os ataque. La realidad es que nadie los quiere y ese es el detalle. Y es detestable. Y Boncita, si ellos comentan todo lo que hacen, no pretendan que nosotros nos quedemos en silencio. Dice, sí, ni para la ropa tienen, pero pues él es millonario. La casa no la puede vender porque es de Benny. ¡Ah, la madre! La prima, ¿verdad que ya ves que el Cebollón no dé sus camisas, nos dé sus camisas de vestir? La verdad es que, como les digo, y les vuelvo a repetir, yo no creo que ellos vayan a comprar una casa de tanto dinero. Porque todo tiene que ver. Si no tienes el suficiente dinero, pero tienes un buen crédito, el pago de una casa va a ser muy alto. Muy alto, muy alto. Tú tienes que tener buen crédito y mucho dinero para poder dar el pago más bajo. Más bajo. Pero no. Entonces no creo que tenga 200 mil dólares. Dice, la prima, es verdad que ya ves que el Cebollón no sale de sus camisas de vestir. No sale de su manera de vestir. Siempre camisitas cuadradas, pantalón de vestir. Y dice a Mari que le gusta así, pero quién sabe la verdad. Porque una vez nos mostró a un señor que supuestamente andaba hablando con él. Y yo digo, pues se viste más o menillo. No lo miré completamente, pero andaba saliendo con ese vato y parece que era más jovencillo, pero la verdad de eso yo no lo sé. Yo creo que a Mari le gustan los viejitos para sacarle dinero. Esa es la única razón de la que yo creo que sí le gustan los viejitos. Yo pudiera estar hablando 24/7 de ella, pero realmente es que a ella le gusta el dinero, le gustan los viejitos, le gusta maltratar a Juanito, le gusta hacer lo que ella es realmente. No tiene paciencia, no tiene amor, no tiene nada. Dice, la Nari va a disfrutar por todo el dinero que le dieron al Cebollón por la muerte de su esposa. Pero tampoco es mucho, Irma. No creo que sea mucho.
A lo más van a ser, ponle que unos $100,000. Ponle. A lo más son unos $100,000. $100,000 en esta época no es nada. Derek dice, Benny no soporta a la Mari y ya le dijo que le saca toda la plata a su papá. Exactamente. No es que no la soporte. Es que el niño no tiene el cariño del papá. No tiene el cariño del papá. Y esa es la razón por la que el niño se comporta así. Si el niño tuviera la atención del papá y le dijera y le explicara, otro detalle sería. Pero no tiene el cariño del papá. Y es por eso que ella reacciona así, de la manera que está reaccionando. El niño reacciona así, de la manera que está reaccionando. Yo siento que cada vez que el niño habla, la Mari lo rechaza. La Mari le hace malas caras. Dice, esas camisas y el pantalón están llenas de... Esas camisas y pantalón están llenas de la segunda. Butterfly, si tanta feria tuviera, no le va a pedir la mitad a la fichera. Esa es otra cosa, que cuando una persona tiene dinero, no anda ahí diciéndole, Mari, tú vas a dar $5,000. Yo digo, en lo personal, no anda diciendo eso. La persona que tiene dinero le dice, ¿sabes qué? Tú no te preocupes, no necesitamos dar estas explicaciones, pero las vamos a dar. Y tú me vas a decir, cuando yo cometa el error o la indiscreción de decirte que me des dinero, pero tú vas a preocuparte por ti misma, por tus hijos, y yo me voy a preocupar por hacer las cosas bien contigo. ¿Me entiendes? Yo me voy a preocupar por llevar la comida a la casa, por pagar la renta o el pago de la casa. Yo me voy a preocupar por tener todo en orden en la casa, que no te haga falta nada. Pero él no dijo eso. Entonces, imagínate, ¿tú crees que yo estoy diciendo algo que no tiene sentido? ¿Tú crees que yo estoy diciendo algo que no tiene sentido si él mismo está diciendo toda la información que nosotros queremos escuchar? Todo lo está diciendo. Entonces uno dice, bueno, entonces no que él dijo que iba a ser el hombre de la casa y que ahora sí va a ser feliz Mari. Yo la verdad, yo no la miro feliz por ningún lado. Yo no miro a Mari feliz. Yo la miro frustrada, cansada, deteriorada. Entonces, a otro perro con ese hueso. Este perro no le cree nada. ¿Ok? Ya andamos aquí casi terminando. Antier puse frijolitos y porque ya no tenía frijoles. Y ahorita, pues ya gracias a Dios tengo frijolitos. Ahorita les voy a leer, no crean que no. Nada más que ando todo aquí poniendo en control. ¿Dónde pondré? ¿A dónde te pondré? No hay dónde ponerlo. Vos aquí, ¿no? Salud. Dice, con todo respeto, chica, cuida el agua, es para el buen futuro de los jóvenes. Ok, María Luz Cortés. Gracias por tu comentario. Ah, la madre, volteé el de este. Es que también dejo que salga poquita agua porque luego se enfría. Aquí estamos en Berkesfield. Y el agua, estamos muy cerca de las montañas. Y sale el agua bien fría. Entonces tenemos que sacar, aunque tenemos el calentón, cuando pagas, le cierras. La agua rápido se congela, se enfría.
No sé si sabías eso o no sabías, pero ya te lo dije. Entonces, por esa razón, a veces la dejo abierta, porque si no, luego me cae agua fría en las manos y luego me duele. Me duele y por esa es la razón. ¿Ok? Dice, mi mariposita. Dice, buenas tardes, Marisol. Hola, Victoria, ¿cómo estás, hija? Esas camisas y pantalones están llenas de la segunda. Dice, esa prepago le gusta asaltar viejitos. Hola, Victoria. Si ese perro es un muerto de hambre, se le nota a miles de kilómetros. Yo pienso que es por si salió mal con el hermano de Alex, porque ves que ella no disimula lo interesada y la mandó a volar. No he terminado con ese asqueroso. También ya dijo el cebollín que Brenda va a tener que aportar en la madre. Pues sí, tiene que aportar. En esa parte, pues yo le doy la razón. Tiene que aportar, tiene que compartir, tiene que dar. Según ellos, nadie los va a encontrar porque está muy retirada. Ni que estuvieran allá en el planeta Marte. Puta, ese viejo rentero quiere apartar de la casa, solo estará a nombre de él. Y él, no manches, y si es que la compran. Ana, yo los encontré simple. El niño necesita terapia de habla. Chicas, gracias por apoyar a Marisol. O sea que el viejo panzón ya está contando con la feria de los hijos de la prepago. No, pues, wow. Le gusta talonear con las betabeles. Con los betabeles. Saludos, princes. La prima, exacto. Buenas noches. Hola, Luna, ¿cómo estás? Hoy día basta con una foto de patio de la vecindad para encontrar la casa por satélite. Yo me pregunto si aman tanto que hace el viejo enejo solo todos los fines de semana, solo en las noches. Ni le han comprado, ya le están cobrando la erga. Saludos, Marisol. Hola, Carlita, ¿cómo estás? Carla, hola, bienvenida. Luna, bienvenida. Ese viejo rentero quiere que le ayuden a pagar y todavía nalgas gratis. No, pues qué estúpida la vieja esa. Sofi Gaona. Hola, Sofi Gaona. Marvel Flores. Ayer estaba como pendejo, solo si Chiqui Baby cantando horrible. Carla, bienvenida. Siempre bien limpia tu Marisol. Ay, trato, mi prima, trato, porque es un pinche desmadre todos los días. Dice, el anciano cree que nos envidia si lo que queremos es que ya vivan juntas para ver el circo que se volverá en casa. Sí, que se casen, que vivan juntos, que nos den contenido. Porque tenemos muchas ganas de reírnos. Sofi, es patético cuando canta. Solo hay que ver que se va todo el chat y se quedan 30 mirando. ¿Qué nos van a caminar hoy? ¿Qué nos vas a cocinar hoy, mi Marisol? Tortillas de harina. Estoy tratando de terminar el quehacer, hija. Exactamente, Lady Azul. Salud, Marisol. Salud, hija. Aparte, faltan moblear la mansión. Acá te mando el link de la canción que le gusta a la jefa Marisol. Oh, ok. Gracias, mi Grace Turia. Ayer el cebollón estaba cantando. Al rato le presiono el link. Al rato voy a mirar esa canción y la voy a buscar, ¿ok? Es una canción, no sé cómo se llama esa canción, pero ay, cuando estemos en el chat de ella, les voy a decir si es esa. Ayer el cebollón estaba cantando y no se sabía la canción. Dice, estoy en el alambre haciendo mientras empieza la jefa. Sí, así es. Persida hermosa. Ese señor le dio mala vida a la ex esposa que tuvo, el que le hace pensar a la Mari que ella la va a tratar bien. Mejor que mande a la narichichis de pelota o que le den unas buenas clases en español cuando hace sus en vivos de lo más alfabeta que he podido escuchar. Falta la luna de requesón. Ahí está. César dice, saluditos, Persida, qué gusto leerte. Ay, chicas, solo yo estoy preparando, ya me dio vergüenza. Ay, chicas, solo yo estoy puteando, ya me dio vergüenza. No, no te dé vergüenza. ¿Cuál vergüenza? No, tú síguele. Las casas en renta-venta siempre están en internet, así que son fáciles de encontrar. Sí, también en Google Maps se pueden encontrar las casas con una sola foto. Ándale. Sí, cuando ponen esa foto, la bajas la foto y la puedes googlear. Supuestamente, quién sabe. Me imagino que esa casa habrá muchas personas detrás de esa casa y se la darán a los que tengan mayor ingresos y mejor crédito. Mari prefiere ser infeliz, tener que volver a acostarse con un viejito para que mantengan. Si ella supiera que ella sola podría tener sus cosas sin aguantar mala vida. Ese es el tercer ejemplo que ella da.
Persida, Butterfly, Mariposa, Evi, buenas noches. La prima, que no te dé vergüenza, tú dale duro y directo. Persida, hola, buenas noches. María Isabel Jiménez, yo creo que esta cebolla está haciendo todo este show de entretenimiento porque ya no hizo nada con lo que el difunto. Con lo del difunto. Prima, tú tírale sin problema. Mejor que le pague la cuenta del hospital a la hija, ya que anda dando el cuello hulero muerto de hambre. El enano diciendo en su live con el cebollín. Era un penejo. Salchipapa Intergaláctica, buenas noches. Lobo hombre en París, así se llama. Oh, lobo hombre en París. 18, no, pero no es en español. Es en inglés la canción. 18 minutos viene mi Aries. Yo también quiero que se casen y que compren casa para tener mucha diversión. Eso dice María Isabel, que realmente va a alquilar con mucho. Buenas noches, Jen. Salchipapa, ya verás. La prima en USA, tú dale duro, güey, que por aquí anda. Percy, hola, linda. Comprando en la casa a la esposa de otro, karma por haberle dado mala vida a las mujeres que le parieron sus hijos, los dos se harán ver su suerte uno en el otro. Marisol, explícame, Coco, si tuviera 5 años, ¿cómo es posible que a la Nari le va a comprar casa y Erika ni comedor ni lavadora les compró? Todo era de la prima, de la primera esposa Juana. Dice, queremos ver a las morranas con zapatos Gucci. Sí, queremos ver a las morranas con zapatos Gucci y con Louis Vuitton. María Isabel Jiménez, Salchipapa, saludos. Sofi, es mi escénica, si no puteo no me siento tranquila. Luna de miel es luna de agua con azúcar desabrida. Una casa no se compra tan rápido, dice Rocky. Rentando, ¿es verdad que ellos creen que una nunca ha comprado una casa? Saludos Marisa, dice. Saludos Marisa. Dice, el que canta bonito es Don Paco. Baby, ¿cómo se llama la baby? ¿Cómo se llama el artista? La canción que te dije, ¿cómo se llama el artista? Weekend. Dice que la canta The Weeknd. ¿The Weeknd? ¿Así se llama el artista? Sí. Oh, es que les estoy comentando que esa canción la escuché allá en la Baskin Robbins. Oh. Andaba bailando. Ajá, yeah. Andaba bailando, andaba como loca allá. Y Napoleón me miraba. ¿Cómo se llama? The Weeknd. ¿Ya le dice Baskin Robbins? Ay, no, no me des. Ya no, sé no, no, ni madre. Yo no me quiero enfermar. ¿Quieres de Gucci? ¿De Gucci? ¿De Gucci? No entiendo. De Gucci. Dice, hola chicas, ay no, me la balsera ya está metida en el string yard. ¿La balsera? Dice, hola chicas, ay no, la balsera ya está metida en el string yard de la tal Eva Jorobada, hablando de lo mismo y lo mismo, gente aburrida. Cometita, bienvenida. Cometita, bienvenida, gracias por venir, señorita Cometita. La Mari es un huevón, no quiere trabajar. La prima en USA también chinga te buta guanga. Señorita Cometa, ay, comí 6 arriba y solo tenían 50 gente. Qué horror. Ay, está, no se pasa. Señorita, esa mujer necesita que le adulen. Falta de atención, Sofía. Tengo esta lengua bien afilada para todos. Deret Smith, la Mari tiene más de 25 años en Estados Unidos y no habla inglés. Luna. Ahora ella se llama mi amorcito, ni ella se lo cree. Ella dice que le tenemos envidia, pero ¿quién quiere comer a ese señor? Más bien, asquito le tenemos. Prima hermosa, besitos, dice señorita Cometa. El lugar de Dave de la Narichichi. Señorita Cometa, bienvenida. Lady Azul, mi amor, ¿desde cuándo le surgió el amor a la pechos de pelota? Hello, dice Yolanda Mariscal. Hello, Yolanda Mariscal, how are you? No va a ver casa, I'm promise. Señorita Cometa, gracias linda, que no estaba muerta con sus gallos esa, ya sobrevivió la macumba. La prima, The Weeknd saves your dears. Napo, ¿ya te fuiste? Dice que se llama Save Your Dears. The Weeknd save your tears. Oh, sí la canta él. Yes. Dice que se llama Say You qué? You tears?
Good. How about yourself? Good, good, good. I'm clean my home. I'm clean my home. Tears. Ajá, tears. Ah, aquí te quiero de maestro, papá. Enséñame todo. Yo te enseño todo. Dice que se llama The Weeknd Say Your Tears. Your tears. Lady Azul dijo, ahí dice, The Weeknd Say Your Tears. Pero acá está, Ira. Oh, ratos. Espérate tú, mano larga. Esa es. ¿Ya te vas al trabajo? Yeah. Baby, no me beses porque estás enfermo, compa. Dice, The Weeknd Say Your Tears. Este chamaco se pasa. Dice, Butterfly, Marisol, ¿aceptarías a una estafadora en tu chat como la Yeti? Yo, pinche salchipapa. Cálmate, salchipapa. No me pongas en cuatro patas. Ya veremos el viejito flotando en su alberca. Digo nada. La edad del cebollón no es la que dicen, sus hijas lo dicen. Salchipapa. Esta versión es excelente. Cuando tengas la oportunidad, pica el link que te envié, Marisol. Ok, mi Grey Suria, sosiégate, Napoleón. Igualito a las morranas demostrando. Apá, ciégate, no. No te vas a ver. Es que metes mano, baby, en el plano like, que va. Se me olvida. Apacíguate, Napoleón, dicen. La Mari tampoco tiene 41. Mi madre 50 y se ve más joven que la Mari. Dice, pásale, pónsela y que baile Marisol. No, es que ahorita este live no lo quiero para poner música. Salchipapa, Napoleón, no, coma delante de los pobres. El cebollón va a parecer un hipopótamo a la alberca. Los, I love from Napo. ¿Qué? ¿Cómo creen que le estén zumbando los oídos al panzón? Cuando el viejo entra al jacuzzi se va a vaciar. Ay, chamacas, son tremendas. Señorita Cometa, que no decían que la balsera ya se había muerto. No puede vivir sin andar de chismosa la güey. Valentina Luna, FBI. Oye, Fabi, te voy a poner FBI. Hola, Marisol. Hola, Fabi. Valentina, Sofi dice, las Maris va a cumplir 44 este año. 54 va a cumplir. Va a sacar el agua. Tú y posi a pool. ¿Cómo se dice hipopótamo en inglés? ¿Y posi? Hipopármes. Ah, esa madre, hipopármes. Hasta dice así, hipopármes. Dice, qué fogoso ese Napo, qué fogoso, mi amor, qué bárbaro. Sí, Napoleón es bien hot. Bien hot. Bien hot. ¿Qué es eso? Bien caliente, güey. Napo, tranquilo. Ese jacuzzi apenas cabe. Están hablando de cebollas, dice. No, bye, husband. Love you. Te vas a llevar toda la comida, ¿eh? Nos vemos al rato. Baby, tomorrow? ¿Mañana qué? To go to the outlet? Okay. For... Made my hacer. Español, no quiero que entiendan. For made my. Tengo que practicar el inglés. Yo tengo que superar a Marichichi. Porque ya me están diciendo que quiero imitar a Marichichi. Tengo que superarla. Superarla. Ok. Mi little cebollita. No, tengo que tomar. Love you, husband. Mañana me quiero apretar el culo, pero no sé. El martes. Bueno, mañana, pero mañana, ¿cómo, mi amor, si vamos a ir allá? ¿Dónde? Ok. Sí, ya te dije, ¿no? Ahorita. Vamos. A un mandado voy a ir yo. Tú no vas a ir a ningún lado. No, a ti te voy a ir a cortar school. El cabello. Yeah. Tú tienes, you need to go to school. Ok. Go to your room. You hungry? What do you want? Sopes?
Ok. Dice, Notirrancho dijo que no resucita momias, refiriéndose a cuarentonas, y el cebolla poco anda en los 15. La narichiche ya parece de 50. Ya veremos cuando el viejito echando sus pedos en la noche, puro perfume Chanel. Este pinche César. Dice, señorita, gracias por la bienvenida a Butterfly Mariposa y gracias al Chipapa. Y gracias a mí, señorita Cometa. Yo te dije, welcome. Napo, ven a saludar, hombre, no seas tímido. Dice, señorita Cometa, no cuenten dinero delante de los pobres. No cuenten dinero delante de los pobres chicos. Es que la nariz sí está pero fea de la culería, dice, y puteadilla. Luna Ergy dice, la señorita Erika hace diferentes comidas, el mismo día hasta caldo de res con albóndigas, y la Mari 2 días se tarda en hacer el caldo, y con la ayuda. Vámonos a partirle la crush, el open house de la Mari Cebolla. Mi reina Marisol, gracias por tu live, me voy a alistar, ya viene mi Aries. ¿Ya viene Aries? ¿Ya va a ser en vivo? Jaja, caes muy bien, Marisol, dice. Que le vaya bien a don Napoleón, que le vaya bien, que le chingue bonito, porque para eso nació, para ser hombre, para mantener la casa, no para estar haciendo lives. Dumb and Dumber for Narichichis en el live. ¿En el qué? ¿En el live? And live. Marvel, ¿vas a preparar sofrito? Marvel, ¿a qué horas viene Aries? Marisol, sí, háblale en inglés a Napo para que nos entendamos. Derek Smith, el live de Aries es en 1 hora y media, no, chicas, dice, pues tiene que andar exigente porque ella también le va a costar, claro que no es de a gratis la vivienda y de propina tiene que dar culito, sí, mi vecinita, no mames, no, MM, ay, pensé que decía no mames, parece que hay unos 5 minutos, señorita Cometa, dice, 5:30 viene el live, gracias, vecinita. Dice Denise M. Hola, dice señorita Cometa. No sé, pero yo el live lo había mirado que decía en... A ver, ahorita dice. A ver si lo miro. A mí me decía que iba a estar como a las 7, pero no sé. Porque yo puse notificación. Puse notificación del live de la jefa. Dice que en 5 minutos va a empezar. Ok, entonces vamos a terminar mi live y pues nos vamos a ir con ella porque pues yo me sentiría mal estar en el live, ¿verdad? Muchas gracias a todos por divertirse un rato. Si quieren, al rato les hago un en vivo. No sé, todo depende pues de la jefa, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer el día de hoy? Vamos a terminar este en vivo. Muchas gracias a todos. Nos vemos muy al rato. Gracias por haber estado conmigo. Dios los bendiga. Y nos vemos en otro momento. Adiós.